Hoy vamos a hacer un pulpo a la gallega, que es uno de mis platos favoritos. Pulpo a la gallega viene de Galicia, España. Galicia es una comunidad autónoma que queda al norte de Portugal. Los mejores pulpos del mundo están en Portugal y en España, especialmente en esa zona, porque el mar tiene la temperatura perfecta y la cantidad de luz precisa para que se den los mejores pulpos del mundo. Inicialmente, en Galicia, para preservar el pulpo, lo secaban con sal. Y los maragatos iban a Galicia, compraban pulpo y se lo llevaban a León. Y como ellos lo que tenían era aceite de oliva y pimiento dulce, comenzaron a aderezar el pulpo de esta manera, lo hidrataban con el aceite de oliva y ahí realmente fue donde nació el pulpo a la gallega, que fue realmente en las ferias ganaderas de los maragatos. Las pulperas por lo general usaban una olla de cobre. Entonces hay un debate que si la olla de cobre ayuda a que el pulpo quede más rico o más suave. Realmente la razón por la que usaban estas ollas de cobre es, número uno, porque el cobre conduce muy bien el calor y se cocinaba más uniformemente, digamos. Pero la verdadera razón es porque el cobre pesa mucho menos que el acero. Entonces, claro, estas pulperas llegaban con sus ollas, comenzaban a cocinar su pulpo, terminaban y agarraban su olla y no querían estar cargando unas ollas muy pesadas, ¿no? Los griegos comen pulpo hace muchísimo tiempo. Inclusive hay un escrito de Aristóteles que vivía en el siglo IV antes de Cristo en el que hablaba del pulpo e inclusive lo describía como un animal tonto, lo cual es completamente erróneo. El pulpo es un animal súper interesante y súper inteligente. Otra cosa interesante del pulpo es que se han encontrado fósiles tan antiguos como los dinosaurios de pulpo, o sea, es un animal sumamente antiguo. También cuando los pulpos procrean y el pulpo hembra pone huevos, deja de comer y se muere. Entonces dicen que si uno compra un pulpo macho, la carne es mucho más blanda. El pulpo tiene tres corazones y nueve cerebros. Tiene un cerebro en la cabeza y tiene un cerebro en cada tentáculo. Es un animal realmente exquisito. Hay varias maneras de hacer el pulpo a la gallega. Y es un debate eterno de cómo se hace mejor. Inicialmente el pulpo en Galicia, para ablandarlo, cogían el pulpo y lo reventaban contra las piedras para romper las fibras. Hoy en día eso realmente no es necesario. La mejor forma de ablandar el pulpo es congelando el pulpo. Cuando uno congela el pulpo está hecho de agua. Y entonces este agua se congela. Cuando el agua se congela, se expande más o menos en un 10, 9 o 10% de su tamaño y rompe todas las fibras del pulpo. Entonces, cuando ya lo descongelas, el pulpo es mucho más tierno. Esto es una de las excepciones. Tú sabes que dicen que la comida fresca es mejor. Pues el pulpo congelado es lo mejor. Tú llegas a tu casa, lo descongelas y está listo para comer suavecito. Otra técnica que es muy importante, que no ha sido científicamente comprobada, pero que todo el mundo lo hace y les recomiendo que la hagan, es cuando estamos metiendo el pulpo al agua hirviendo, hay que asustarlo. Lo que significa es agarramos el pulpo y lo sumergimos en el agua tres veces, más o menos por 3 o 5 segundos. Y eso lo que hace es varias cosas. Número uno, ayuda a que la piel no se le desbarate, que no se le despegue del cuerpo. Número dos, como los tentáculos son más finitos en las puntas y más gruesos cerca de la cabeza. Esto va a ayudar a que el choque térmico sea más gradual. Entonces va a ayudar a que el pulpo vaya entrando a temperatura y que quede mucho más suave. Y entonces esto va a ayudar a relajar la tensión muscular y el pulpo va a estar mucho más tierno. Otra cosa, el pulpo a la gallega, la receta inicial, la gente que es muy tradicionalista, simplemente le pone agua. No le ponen sal, no le ponen cebolla, no le ponen más nada. Dicen que ponerle sal al agua hace que se le desprenda la piel y que se ponga más duro. Entonces hay que creerle a los que saben. Ahora, yo sí me voy a desviar un poco del método tradicional hoy y le voy a poner la cebolla y las hojitas de laurel y un poquito de vino. Y la razón es porque yo este caldo, obviamente no lo voy a botar, eso es oro líquido, lo voy a guardar y con eso voy a hacer un risotto más adelante con pulpo y camarón. Entonces yo sí creo que ponerle la cebollita y el laurel le va a dar un toquecito a mi caldo
para después. Entonces, es muy fácil de hacer, no le tengan miedo al pulpo, pero es un animal espectacular. Entonces, la primera parte es limpiar bien nuestro pulpo, y aquí les voy a mostrar cómo se hace. Bueno, para limpiar nuestro pulpo, agarramos aquí. Primero que todo, vamos a abrir aquí la cabeza. ¿Ya? Adentro de la cabeza es donde normalmente hay cositas que uno no quiere. La mayoría de los órganos del pulpo están dentro de la cabeza. Entonces yo le quito aquí cualquier cosa que vea así medio rara. Ya está limpiecita. Listo. Lo otro, los ojos. Los ojos están acá. Hay gente que simplemente corta el pulpo aquí. Yo no lo voy a hacer porque esa cabeza la voy a usar para hacer un arroz más adelante. Entonces le sacamos los ojos. Si ven los ojos, eso hay que sacárselo. Más fácil es con una tijera. Bueno, y ahora cogen el pulpo y lo voltean. Y esto de aquí, esta es el pico, esta es la boca. Entonces van a hundirla así y eso sale solito. Perfecto. Entonces ya tenemos el pulpo limpio, ahora hay que lavarlo muy bien porque la arena se le pega en los tentáculos. Entonces lo lavamos, le quitamos un poco de esa babita que tiene y estamos listos para cocinarlo. Agarramos nuestra cebolla y la cortamos aquí en cuatro. Ya tenemos nuestra agua hirviendo, entonces le metemos aquí unas dos o tres hojitas de laurel, metemos nuestra cebollita, le metemos una copita de vino tinto, el que sea, agarramos el pulpo por la cabeza, uno, dos, tres, si ven que los tentáculos se recogen, entonces la última, uno, dos, tres, entonces listo, lo cogemos y lo tiramos. Agarramos nuestras papas y las pelamos. Bueno, ya tenemos nuestras papitas cortadas, las podemos hacer enteras, pero como les dije, este es un pulpo de un kilo, es pequeño, entonces solamente se va a demorar entre 15 y 18 minutos. Más o menos calculen, 15 a 18 minutos por cada kilo de pulpo. Como eso no es suficiente para cocinar la papa entera, vamos a coger nuestras papas y las vamos a dejar previamente cortadas de esta manera. Así. Bueno, agarramos nuestras papas y las hacemos aquí en la misma agua donde estamos haciendo el pulpo. Esto le va a dar un sabor espectacular a las papitas. Ya nosotros tenemos aquí el tiempo puesto. 15 minutos. En 15 minutos yo voy a chequear con un palito de madera. No vayan a usar un tenedor, usen un palo de madera para no dañarle el sabor al pulpo. Bueno, vamos sacando nuestras papas que ya están. Pescamos aquí. Bueno, ya van 15 minutos, entonces le metemos aquí el palito. Tiene que entrar y salir fácil. Bueno, ya el pulpito está, entonces lo sacamos. Bueno, ya sacamos el pulpo, hay que dejarlo reposar unos 15 minutos. Agarramos nuestro perejil y lo picamos bien chiquitico aquí. Lo vamos a mezclar con aceitito de oliva. Esto es una vaina adicional, pero yo creo que le da un buen toque. Bueno, agarramos nuestro perejil y nuestro aceite de oliva. Le ponemos aquí un chorrito de aceite de oliva. Y esto lo vamos a utilizar para untárselo al pulpo. Bueno, ahí tenemos nuestro perejil con el aceitito de oliva. Bueno, ya reposó nuestro pulpo, entonces agarramos con unas tijeras y lo vamos a cortar de esta manera. Vamos a separar los tentáculos. Bueno, ya tenemos nuestro pulpito cortado. En teoría, la receta tradicional aquí lo cogen y lo cortan y se lo ponen a las papas. A mí me gusta fritarlos un poquito con aceite de oliva en un sartén para darles un poquito de crisp, un poquito de tostadito a la piel por afuera. Entonces acompáñenme aquí con nuestro perejil. Bueno, cogemos un sartencito, ponemos aquí un chorrito de aceite de oliva, quitamos aquí nuestro pulpito y agarramos aquí nuestro perejil y lo ponemos por encimita. Sacamos. Bueno, ya tenemos nuestro pulpo listo. Entonces ponemos las papas así en un plato redondo de madera, como es tradicional. Entonces agarramos el pulpo y lo vamos a cortar.
Listo, tenemos nuestro pulpito cortado. Bueno, entonces agarramos nuestro pulpito y lo vamos a poner aquí en nuestras papas. Bueno, después de que colocamos nuestras papitas y el pulpo encima, agarramos sal en hojuelas. Acuérdense que el pulpo todavía no tiene sal. Le ponemos aquí nuestra sal. La sal esta le va a dar no solamente lo salado, sino también le va a dar el crocante que se necesita. Agarramos nuestro pimentón dulce y le ponemos aquí por encimita. Este pimentón dulce es español, pero pueden ponerle paprika regular. Aquí nuestro pimentón picante, toquecito, listo. Y siempre de último, el aceite de oliva. Siempre de último porque eso va a ayudar a consolidar los sabores del plato. Para darle un toque de color, terminamos aquí con nuestro perejil. Y ahí lo tienen, pulpo a la gallega o polvo a la feira, al mejor estilo de Galicia. Entonces ahora, la mejor parte, papá, vamos a probar esta vaina. Ahí va. Qué vaina bella, vaina tan espectacular, demasiado bueno. Es importante sacar el pulpo en su punto, porque si no te puede quedar cauchuito. Y esto hay que acompañarlo con un buen vinito blanco de la región de Galicia, que es un albariño. Así que salud, que lo disfruten.